bien, chicas, bienvenidas a un nuevo vlog. Les está hablando la Lisa del futuro. Ayer estaba editando el vlog que estaban viendo y no sé qué fue lo que pasó. Como siempre, es un problema diferente. Se me borraron los primeros clips del video, incluyendo el clip en el que le hacía la introducción. Así que bueno, en este video simplemente van a ver cómo me preparo para mi cumpleaños. Lo estuve grabando primero el día 8, que fue el día antes de mi cumpleaños, porque yo no quería como que tener muchas cosas que hacer el día 9. Así que me van a ver cómo me arreglo mi cabello, mi maquillaje, cómo me hago mis uñitas y todo eso. Y también hicimos un pequeño viaje a Naples el sábado, y bueno, pues eso también lo van a estar viendo. Así que bueno, pues ya les devuelvo a la Lisa del pasado. Así es como quedó el rosa después que le eché, o sea, el rosa al brillo. Y así es como queda en las uñas. La verdad es que no sé si lo pueden notar bien en la cámara, pero queda como un rosa transparente, se le dice como lechoso. Claro, también le voy a estar poniendo una de estas perlitas que compré. Las utilizo mayormente para maquillajes, pero bueno, ahora les voy a pegar unas, no sé si en todas las uñas, creo que no, siento que tal vez en dos le voy a pegar algunas, así que a ver cómo queda. Así es como quedaron las uñas. La verdad es que estoy obsesionada, miren qué cosa más hermosa, les puse las piedritas. Y aquí pueden ver mejor cómo quedó, que es el rosa que les estaban diciendo, que es prácticamente transparente. Pero la verdad es que se ve hermoso, me encantó. Bueno, estoy súper orgullosa de mí. Mi esposo salió del trabajo y me trajo estos globos con el cake, que ya les dije que me iba a traer las fotos hoy, así que así se ve el cake. No puedo creer que tenga 30 años. Lo voy a poner en el frío y me voy a arreglar, chicas, porque si no me coge las 1500. Ok, chicas, ahora voy a hacer mi skincare. Les voy a mostrar unos productos nuevos que he estado probando, que estoy enamorada. Son estos dos productos. Este es de la marca REN. Es un tónico diario que contiene AHA. La verdad, no sé muy bien qué es lo que es AHA, pero sí sé que lo que va a hacer es darle luminosidad a tu rostro, a tu piel. Y la verdad es que me he estado encantando muchísimo y lo he estado utilizando solamente como por una semana y tanto. Así que ya les diré un poquito más adelante cómo. Ok, chicas, ya terminé mi maquillaje. Así fue como me... Uy, ¿por qué esto no? Como que no enfoca. Bueno, en fin, ya terminé mi maquillaje. Así fue como quedó. Ahora me voy a hacer mi cabello. Y la verdad es que no sé, no tengo ni la mínima idea de qué hacerme, porque el vestido delante es bastante alto y detrás es bastante escotado. Entonces lo que siento que le pega más es el cabello recogido. Pero chicas, yo la verdad es que no tengo muchísimo tiempo, no me voy a estar poniendo a inventar el cabello. Así que posiblemente lo que me haga es probar con esta nueva tenaza que me compré. Pero no sé, voy como que a probar en un lado a ver cómo me veo. Y si pues si me gusta, me lo sigo haciendo, a ver si me gusta o no. Así que ya les estaré mostrando. Siento que voy a probar primero con... De hecho, con el cabello de aquí arriba, porque no lo sé, chicas, pero a ver. Muy bien con esto. Siento que el único problema con este es que me va a tomar muchísimo más tiempo de lo que me tomaría con el otro, con las que me suelo hacer normalmente. Esta creo que es de una de las más famosas que he visto por ahí, y les voy a dejar el link en la caja de descripción o en mi Amazon. Ok, tengo que decir que se ve bastante bonito. No, no tengo ni idea. Como todo lo demás no está hecho, sí, no sé. Creo que no es como para el vestido que tengo. Vamos a simplemente utilizar al otro, chicas, porque ese es el confiable, ¿se entienden? Entonces, ahora no sé cómo quitarme esto.
Este es el vestido, es de mangas largas, es cortito y tiene la parte de adelante es alta y la parte de atrás como que cae, tiene como un escote. Entonces es prácticamente transparente, así que voy a ver qué me pongo debajo y ahora les enseño cómo queda puesto. Es como saber el vestido puesto. Me encanta, estoy obsesionada. La verdad que se ve súper que bonito. Y bueno, pues así quedó el maquillaje peinado. La verdad es que ha sido toda una locura, es un estrés. No sé, voy a revisar los clips a ver si me quedó bien el video. Porque no sé qué me ha pasado, chicas. Simplemente siento que estoy un poco ansiosa y como que las cosas no me están saliendo tan bien. Pero bueno, en fin, si no me sale bien, pues supongo que me levantaré mañana bien temprano y los repetiré. Pero bueno, es así como se ve el vestido y como pueden ver, esta es la parte de atrás. Voy ahora a tratar de tirarme las fotos. Literal, son como la 1 de la tarde, las 2 de la tarde y yo no he almorzado nada. Pero necesito terminar esto, como que necesito ya salir de esto. Así que vamos a ver cómo sale. Por cierto, miren los aretes, qué bonitos. Estos son de Shein y la verdad es que he tenido bastante buena suerte con los aretes que me he pedido ahí. Así que estos están bastante, bastante bonitos. Son como un lacito. Oigan, chicas, son aproximadamente... ¿Qué hora es? Son las 9 de la noche. Y ahora es que yo salgo, termino de bañarme. Estoy súper cansada, chicas. No, al final no les terminé de grabar porque... Bueno, después vino una niña y salimos, fuimos a comer y eso, etc. Entonces también pasamos por el mall y me compré dos cositas en Primark que les voy a enseñar mañana porque la verdad estoy cansada. Y también fuimos a Target y en Target me compré una cosita que desde hace tiempo ya la tenía echado el ojito y es este spray de... Supongo que la marca se llama Being Frenchy, no tengo la menor idea, pero bueno, en fin. Yo quería comprarme el spray de la marca de Sol de Janeiro, que es súper, súper popular y eso. Entonces yo había ido a Sephora y había probado, había olido primero a ver si me gustaba el amarillo, que es el más popular. Y la verdad es que cuando lo probé sentí que era demasiado fuerte. Como que, no lo sé, sentí que era por lo menos para mí un poquito repugnante. A mí me gustan los olores como que frescos, como que sí, cítricos, florales, pero no me gustan que sean tan fuertes. Entonces sentí que ese era como que demasiado en mi nariz ahí, no me gustó muchísimo. El que sí me gustó fue el rosita, que ese tengo pensado comprármelo más adelante, pero... también había pasado y había olido este. Y estas chicas tienen un olor, es como igual así, tipo verano, tipo súper rico. De hecho, este es en el olor, se llama Cashmere Vanilla. O sea, huele a vainilla y a mí todo lo que es vainilla ahora como que me encanta. De hecho, la crema y esto encima debe oler espectacular. Porque esta crema es también de... ¡Ay, Dios! Esta crema es de vainilla. Entonces, esta me encantó. Se lo súper recomiendo. A ver, además que la botellita también se ve súper, súper bonita. Y también tienen un aceite para el cabello de este mismo tipo. Porque tenían tres olores, creo. Este, tenían otro que era morada la botella. Y creo que uno verde. El de la botella morada no me gustó mucho de los tres. Este fue el que más me gustó. Y este es el que más yo... pues lo recomiendo. Y bueno, pues en fin, voy a hacer mi skincare. Y en lo que me hago mi skincare les cuento que... ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer unas... bueno, las fotos y todo eso? Y bueno, chicas, pues el video me salió... bueno, no sé. Todavía tengo que ahora cuando termine voy a verlo y a editarlo. A ver si me gustó cómo me quedó. Pero es que las fotos no me gustaron como me quedaron, chicas, ninguna. Porque no tenía mucha iluminación en donde lo hice. Entonces esta cámara, como que no sé qué le pasa, que cuando él no ve tu rostro de cerca, cuando el ángulo es de más del cuerpo entero, se desenfoca. Entonces no sé cómo arreglarla. Tampoco me gusta mucho cómo se ven los colores, somos como muy grisáceos. No lo sé.
Y pues no me gustaron cómo me quedaron las fotos. Al final voy a tener que hacer, voy a tener que levantarme temprano y hacer las fotos mañana. Porque de verdad quiero probar a ver si... Tal vez tirándolas con el teléfono. Por cierto, voy a estar utilizando este serum que me llegó hace como una semana de la marca Clarins. Y me encanta, chicas. Es un serum que está especialmente hecho para combatir el envejecimiento. Y ustedes saben, estoy en mis 30s. Y hay que cuidarse la piel. Entonces, este me ha gustado muchísimo. Además, tiene una textura bastante, no sé, como bastante bonita. Y queda súper, súper rico en la piel. E ilumina bastante. Y no sé, me encanta. Me encanta cómo queda mi piel después que utilizo este producto. Sí, es verdad que está medio cariñosito, pero si funciona, chicas, vale la pena. No sé si pueden ver, pero queda hermoso en la piel. Ya veremos qué voy a estar haciendo. Y tampoco sé si al fin, por fin, el sábado vamos a estar viendo a... Hello, mami. ¡Ay, qué hermoso! Thank you. Y está súper linda ahí, en el dibujo. Oh, wow, thank you, mi vida. How are you? What are you doing? What are you doing? Voy a terminar de hacer mi skincare y ya después me voy a relajar, chicas. Y pues sí, nos vemos mañana. Hello, chicas. Feliz cumpleaños a mí. Ya hoy es, obviamente, el día de mi cumpleaños. Son como las 2 de la tarde aproximadamente y vamos a salir. Vamos a salir a, no sé, a caminar, a cenar y también voy a traer algunas fotos. Lo que me estoy poniendo fue este, déjenme ver si lo pueden ver mejor. Es este vestido que me compré en Zara, que me encantó, se ve súper que elegante. Y esta bolsa es de Shein, creo que la mejor compra que he hecho en Shein porque está, se ve, o sea, súper, súper de buena calidad. Zapatos. Tengo estas que se están usando muchísimo ahora y son también de Zara. Este es el maquillaje y pues sí, ya nos vamos. Las ballerinas rojas y chicas,
son uno de los zapatos más incómodos que me he puesto en toda mi vida. Creo que durante la primera hora se sentían súper cómodos, como que no me molestaron ni nada, porque tienen como un forro por dentro. Y yo uso una talla 6 y me lo pedí en la misma talla 6. El día a las 5 es que me toca el masaje, así que voy a ver si lo puedo comprar. Sí, mi esposo me trajo una limonada. Buenos días, chicas. Hoy es sábado y estamos preparándonos para ir a Naples. Vamos a tratar de ir a la playa porque, bueno, eso nos queda. Desde hace rato queríamos ir, pero nos queda como a una hora y 40 minutos de donde estamos. Entonces, pues sí, ahora me voy a estar arreglando. Por cierto, esta es la nueva rizadora que me compré, que tienen estas tres desde hace rato. Quería probar una y la verdad es que se ve bastante bonito. Ahora, mi curiosidad es en saber cuánto duran los rizos o la forma del cabello, pero me encanta cómo queda. Ok, chicas, así es como me quedó el cabello. La verdad es que no sé si lo hice bien, me quedó un poco loco con esta parte de arriba. Pero bueno, supongo que ya en el transcurso de las horas se me va a ir bajando un poquito. Pero sí, así es como se ve. Ahora voy a recoger algunas cosas porque me voy a hacer mi maquillaje en el carro, chicas, porque ya les dije, es un poquito lejito, así que no me da tiempo a hacérmelo aquí. Simplemente me voy a vestir y les voy a estar enseñando cómo esté llevando. Así que me voy a llevar esta bolsa y aquí me voy a poner lo que es el maquillaje, algo para hacer mis cejas. Me voy a llevar esto como base porque tiene protector solar 50. Voy a llevar este corrector que es mi favorito. Esta máscara de pestañas que es la que estoy usando ahora mismo. Me voy a llevar este bálsamo. Como rubor me está llevando este polvo para sellar en la zona de la cara. Me voy a llevar también esto. Y me voy a estar llevando ya estas brochitas. Y esta es la bolsa que voy a estar llevando. Me voy a estar llevando este otro cambio de ropa que es una camisa así como que bastante grande por si acaso. Y bueno, el maquillaje aquí, me voy a estar llevando este spray que me encanta, ya se lo estoy mostrando, mi SPF que no puede faltar y bueno, algo para el cabello. Esta es la gorra que me voy a estar llevando, que pega con, bueno, con esto y pues y ya eso es todo. Acabamos de llegar, di hola. Acabamos de llegar aquí a Naples y yo estoy enamorada de este lugar. Es hermoso, hermoso, hermoso. Ya le dije y a mi esposa. Tiene unas casas súper bonitas que ahí nos vamos a mudar. Ya, sí. No, en serio, ya le dije a mi esposo, me quiero mudar aquí porque literal está todo súper hermoso y tranquilo. Ya les enseñaré la playa como es. Ya hoy es lunes, no le seguí grabando porque bueno, ya regresamos de el pequeño viaje a Naples y la verdad, chicas, es que me encantó ese lugar. Yo me quedé enamorada, definitivamente vamos a regresar. De todas las playas a las que he ido aquí, esa es la que más me gustó. Lo único es que el agua, como que la marea estaba bastante fuerte y nos tumbó varias veces. Bueno, yo casi me ahogo, pero lo que es la arena, literal parecía como azúcar de lo finita y lo blanca que era. La comunidad, las casas, se veía todo súper tranquilo, súper hermoso. Bueno, me encantó el lugar, en fin. Ya pasamos también Día de las Madres, así que felicidades atrasadas a todas las mamitas. Espero que hayan pasado un hermoso día. Yo, como ustedes saben, obviamente no puedo estar cerca de mi mami, pero bueno, aunque estemos lejos, ella está feliz por mí porque, bueno, esté cumpliendo también uno de mis sueños y eso. Entonces, pues sí, ayer no hicimos mucho, la verdad, es que yo quería descansar porque como tantos días hubo tanto corre-corre para aquí y para allá. Bueno, ayer solamente quería tomarme el día y descansar.
Ya hoy es lunes y hoy es lunes de reset. Hoy tenemos que limpiar todo, lavar ropa y hacer muchísimas cosas. Así que voy a ponerme en función a eso, chicas. Y así que voy a terminar este video aquí. Espero que les haya gustado mucho este video. Y las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye.